Rayadas de Guadalajara. Sí, usted... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Juárez. Señores, antes de comenzar con este partido, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Juárez. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben la visita del equipo de Juárez en cancha del Estadio Akron. El equipo del Guadalajara llega bastante bien a este compromiso, y es que como recordaremos, a media semana tuvo su partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y al final terminó por vencer 3-1 al equipo de Forge. Como lo pueden ver, el equipo de las Chivas llega bastante bien, y bueno, los dirigidos por Fernando Gago también la jornada pasada vienen de vencer al Atlético de San Luis ganándole 2-0, y bueno, ahora ante el equipo de Juárez buscará mantener esta buena armonía y esta buena racha, y buscará sacar los 3 puntos. Juárez por su parte viene de empatar a 2 ante Necaxa. Señores, personalmente pienso que el equipo del Guadalajara vencerá a Juárez 3-1, pero bueno, ya veremos qué tal le va a estos dos equipos más adelante. En la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara, lo encontramos en la posición número 8 con 8 puntos, mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 17 con 2 puntos. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el equipo de Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos de las Chivas son transmitidos principalmente por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el canal 5, el canal 105 en Megacable, pero me parece, no estoy 100% seguro, pero como les comento, me parece que este partido va única y exclusivamente por la transmisión de ViX. Esto quiere decir que este partido únicamente se verá por este canal. En streaming lo podrás ver por la aplicación de ViX Plus. Y bueno, lamentablemente este partido únicamente se podrá ver por estos canales. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.